Lo más importante, lo dijimos en los títulos, 7 muertos contabilizados de manera oficial. Habrá que ver si el número continúa creciendo, ojalá que no. Okay, o no. Bueno, está Pablo Girardi con nosotros también para hablar justamente qué pasa con estos, a ver, con los opositores también, que son como son perseguidos, ¿no? ¿Qué pasa con la embajada también argentina? El tiempo que se les ha dado a quienes estén en contra del régimen para abandonar el país. Toda esta situación, ¿qué se sabe, Pablo? Maduro rompió relaciones con todo aquel que le esté discutiendo el resultado que él informó el domingo por la noche. Uh-huh. Lo decimos en términos diplomáticos porque cortó relaciones, reclamó la presencia de embajadores suyos en 7 países del continente y también expulsó a los delegados diplomáticos de esas naciones. Sí. Pero a su vez, y lo que planteaba hace unos minutos esta venezolana en pleno centro de Mendoza, esta cacería de brujas, tiene que ver con que hoy varios dirigentes del oficialismo venezolano y el propio Nicolás Maduro llamaron a detener a las principales figuras de la oposición. Claro. Primero fueron 2 dirigentes opositores de las filas de Corina Machado, sí, que fueron para algunos secuestrados durante el día, para otros detenidos, pero sin piezas legales que respaldaran esto, que informaran qué estaba sucediendo. O sea, lo que se ve hasta acá, Pablo, en vez de que remita, digamos, se haga hacia atrás la faz totalitaria y fascista de Maduro, lo que estamos viendo es que se ha empoderado en ese sentido, que ha sacado más las garras a partir de lo que pasó, en vez de decir, bueno, me aplaco, ya que me están llamando dictador desde los cuatro vientos. Totalmente, redobla la apuesta. Sigue con su propia avanzada en procura de proscribir o en todo caso detener a los referentes opositores a través de mecanismos que no están claros, pero a su vez lo hizo explícito esta tarde. Nicolás Maduro dijo que el caso de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia son personas que buscan hacerse del poder con la violencia y la muerte. En esos términos lo puso. Si les parece, lo vamos a escuchar al presidente autonominado, presidente para un nuevo ciclo al frente de Venezuela. Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado. Y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia, porque estas cosas no pueden volver a suceder, que se ataque al pueblo. Más temprano el ministro de Defensa de Venezuela había planteado que estaba en marcha un intento de golpe de Estado y precisamente personificaba en los referentes más importantes de la oposición este intento de desestabilización. Con esta razón o este argumento se dispararon muchas especulaciones sobre lo que podía suceder en este mismo día y de aquí hacia adelante. Algunos capítulos ya se están viendo. Repasemos brevemente qué es lo que contextualmente ha sucedido y lo vamos a plantear en estos términos breves, porque hay cuestiones internacionales, hay cuestiones locales importantes e incluso el capítulo de Mendoza. Lula avala pero pide actas. La posición del presidente brasileño se estaba esperando y reclamando. Es el principal socio por su dimensión en el continente. Hoy habló con Joe Biden, el norteamericano, aclararon algunos tantos, coincidieron en que hacía falta ver los documentos que avalaran el presunto triunfo de Nicolás Maduro y dijo, la gente tiene derecho a manifestarse, dijo Lula, si no está de acuerdo con el resultado electoral y también el gobierno tiene obligación de mostrar las pruebas si sostiene que ganó. Pero el fondo de la cuestión, dijo Lula da Silva, que el proceso había sido tranquilo y normal hasta donde él sabía, avalando de alguna manera el comicio del último domingo, incluso la proclamación de Nicolás Maduro. Más hechos que tienen que ver con este contexto, además de la situación de Brasil, que podemos entender es de las más importantes en referencia al contexto internacional. También hubo una ruptura de relaciones, como les planteábamos, 7 países que rechazaron el resultado, incluida la Argentina, terminaron rompiendo relaciones con Venezuela. Sus embajadores tienen ya a esta hora menos de 48 horas para salir de territorio venezolano y por supuesto Maduro reclamó la presencia de sus embajadores en países como Argentina o los otros 6 para que retornaran a Venezuela. Todavía es un enigma por dónde van a salir. Hay algunas opciones de asilo y por supuesto el cuerpo diplomático argentino retornará al país y dijo esta mañana el vocero presidencial que las 6 personas que están asiladas en la embajada argentina también volverían con los referentes argentinos. Mondino va a la Organización de los Estados Americanos, esta organización transnacional que convocó una reunión de urgencia
la canciller argentina es la enviada de Javier Milei para participar, seguramente para un pronunciamiento importante a ese nivel americano. Tenemos más de este contexto. Cristina Fernández y los referentes del justicialismo son un enigma. Hasta ahora ha habido algunos postulados individuales, el caso del expresidente Alberto Fernández, el caso de algunos dirigentes esporádicos, pero no ha habido una manifestación contundente del justicialismo al que se reclama un posicionamiento frente a lo de Venezuela. Cristina Fernández, extrañamente, y muchos la reclaman, no se ha expresado todavía, pero sí va a hablar el sábado en un encuentro que tiene en México, en donde va a dar una clase magistral. Allí entonces se espera que pueda haber algún tipo de alusión a lo sucedido o que esté sucediendo ya a esa hora en Venezuela. Bueno, los hechos más salientes, además de decir que en Venezuela se suceden las manifestaciones, multitudinarias manifestaciones en más de 200 ciudades venezolanas, en donde ya se cuenta una decena de fallecidos, mucha tensión, más de 100 detenidos por los incidentes en estas ocasiones. Y muchos heridos. Y muchos heridos, lamentablemente, y las cosas se suceden minuto a minuto. Incluso la propia Corina Machado, que llamó a la marcha de esta tarde, tuvo que ser asistida por efecto de los gases lacrimógenos. Mucha atención en las calles venezolanas. Bueno, gracias, Pablo. Gracias. Vamos a estar siguiendo, ¿no? Y vamos a tratar de ver en vivo lo que está pasando a esta hora allí en Venezuela. ¿Hacemos una pausa? Ya venimos, no te muevas de acá. Más información.